Ante los recientes hechos de violencia donde perdieron la vida Heriberto Pasos Ortiz y Catarino Torres Pereda, el gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, llamó a la sociedad a buscar la unidad y sumarnos en un gran esfuerzo de reconciliación para resolver nuestras diferencias por la vía del diálogo. En conferencia de prensa, donde reiteró su condena por el asesinato de los líderes, manifestó: nuestro llamado respetuoso a la sociedad en general y a los actores políticos y sociales, particularmente a quienes forman parte de estas organizaciones, es que actuemos con mucha prudencia, con mucha mesura. Hoy es tiempo de sumar todos los esfuerzos, de buscar la unidad, la reconciliación entre los oaxaqueños, la paz. Tenemos que restablecer el tejido social en el estado de Oaxaca, y esa es nuestra convicción. Indicó que este clima de violencia ensombrece el clima social y político, y en este marco anunció que este lunes se reunirá con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para dialogar sobre esta situación. Sin embargo, adelantó que cuando asuma el mandato el 1 de diciembre, le pedirá a la Procuraduría de Justicia del Estado profundizar las investigaciones de estos asesinatos y de los que aún siguen impunes. En otro tema, Gabino Cué informó que en los primeros días de noviembre iniciarán las reuniones formales con funcionarios del Gobierno del Estado en el marco del proceso de entrega-recepción. Para ello, nombrará una comisión para participar en este intercambio de información. Comentó que estas reuniones permitirán tener más información de cómo está el estado de la administración gubernamental para ir perfilando el programa preliminar de gobierno. En este marco, dijo que su gobierno se regirá por una política social y que impacte en los indicadores de pobreza y marginación, con el fin de que Oaxaca ya no esté en los últimos lugares.